empresa en manos del gobierno es realmente del pueblo? ¿Te da utilidades? ¿Te da productos y servicios buenos y baratos? ¿Los funcionarios que las administran no las desfalcan ni cometen actos de corrupción? Ahí está. Históricamente, el manejo de Petróleos Mexicanos actualmente es la empresa más endeudada del planeta. Muchas calificadoras dicen que la calificación crediticia soberana del país estaría comprometida en ese empecinamiento por rescatar una empresa que básicamente ya no vale nada. ¿Conoces alguna empresa propiedad de un gobierno que haya creado una gran innovación? Ahora pensemos en el libre mercado. ¿Cuánta de la tecnología que disfrutas no fue creada por las grandes empresas privadas? Tenemos el sexenio con la menor generación de empresas de los últimos 50 años. ¿Cómo se explica que los migrantes escapan de países autoritarios a otros donde hay libertad? ¿Qué tal si vemos a nuestro mundo como uno solo? ¿No es lógico y beneficioso que cada país venda a los demás lo que producen mejor y así todos tenemos lo mejor de todos? Si es así, ¿tiene sentido que los gobiernos busquen inhibir esas libertades con prohibiciones y regulaciones? Digamos que esos consumidores van a ejercer su derecho de adquisición ante una oferta dada, de modo tal que no es una oferta libre, es una oferta que ya está determinada por el control oligopólico de la propia producción, por la inducción gubernamental de las tarifas, de los servicios, de los bienes que se expenden. Lo ideal es una libertad sin fronteras. La sociedad que antepone la igualdad a la libertad no tendrá ninguna de las dos cosas. La sociedad que antepone la libertad a la igualdad obtendrá una gran medida de ambas. Milton Friedman. ¿Debe el Estado regular la competencia económica y la innovación? No queremos un Estado metiche. No queremos un Estado fisgón que se meta en la vida personal de las personas. Eso tiene que ser completamente libre en la medida de lo posible. ¿Qué consecuencias tiene para la economía y el bienestar la sobreregulación de la actividad económica? Genera burocracia, genera corrupción, incentiva la corrupción sobre todo, y genera sobre todo que esa igualdad que tenemos ante la ley se rompa, porque siempre va a haber la tentación de que el Estado, de que el gobierno, pues genere condiciones diferentes para alguien a quien prefiera por encima de otra persona. ¿Por qué el Estado siempre tiene la tentación de regular la competencia y la innovación? Tiene mucho que ver con el poder. ¿No? Lamentablemente, una de las grandes luchas que tenemos los seres humanos en pos de la libertad es justamente porque durante toda nuestra historia, moderna por lo menos, hemos sido pues gobernados por alguien, ¿no? Y ese poder político generalmente pues embrutece a quien lo tiene, y sobre todo cuando lo tiene en exceso. Los autoritarios no creen en el libre mercado. En general, no. ¿Por qué? Pues porque eso les quita dominio. Libertad significa perder el poder. Libertad significa que cada persona puede decidir por sí misma qué es lo más conveniente. Si el mercado se autorregula, deja de haber poder político, y el poder político es adictivo. ¿Usted se ha opuesto a esto en el Congreso? Absolutamente. Soy un enemigo de la sobreregulación y de la burocracia sobre todo. ¿Me puede dar ejemplos de esa sobreregulación cual usted ha combatido? Sí, por supuesto, iniciativas en materia de competencia económica para evitar que sean, digamos, trámites verticales los que se tengan que seguir para abrir una empresa. Lo que he hecho, por ejemplo, como diputado local, fue evitar que esto sucediera haciendo simplemente una afirmativa ficta, que no se tenga que solicitar un trámite, sino que se dé por sentado que se abra un nuevo negocio. Cada regulación es una restricción de la libertad. Cada regulación tiene un costo. Margaret Thatcher. ¿Qué opinión le parece el papel del Estado en la sobreregulación? ¿Creen que no somos capaces de organizarnos, de generarnos un desarrollo sustentable? Digamos que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Necesitamos regulación, porque en efecto, el mercado no es un supremo contralor metafísico. ¿Usted cree que entonces el Estado debe sobreregular y generar distorsión del mercado? No, claro que no. El Estado debe de tener la vocación
de promover, de convocar a que expertos, ciudadanos, organizaciones se pronuncien sobre los temas capitales de la agenda pública y solo entonces, cuando se consensen las decisiones, instrumentarlas. No hacerlo como un deseo liberado desde las alturas del poder, eso es francamente odioso. Pero a ver, reflexionemos un poco sobre las regulaciones. Hablando del libre mercado, la lógica indicaría que los mismos consumidores son los primeros reguladores del mercado. Okay. Si un servicio oferta-demanda. Claro. Si un servicio es de mala calidad, si un producto no reúne las expectativas que uno tiene, pues uno deja de comprarlo. Y esa es la primera regulación. Si de repente el gobierno dice, necesitamos que quienes comercian con productos o servicios no abusen de los consumidores, y entonces les ponen una serie de reglas, lo único que están haciendo es justamente distorsionarlo, porque pues en realidad el principio es simple. Si una persona no está satisfecha con un producto o un servicio, simplemente deja de comprarlo. Entonces no necesitamos tanta regulación, por un lado. Y por el otro, de repente también se vuelve una espada de doble filo, porque tanta regulación abre la puerta a que sea muy fácil incumplirlas y entonces llega la corrupción, que esa también es una herramienta muy importante de los gobiernos autoritarios. El mensaje de la historia es tan descaradamente obvio. El libre comercio causa prosperidad mutua, mientras que el proteccionismo causa pobreza. Parece increíble que alguien piense lo contrario. No hay un solo ejemplo de un país que haya abierto sus fronteras al comercio y haya terminado siendo más pobre. Matt Ridley. ¿Realmente son útiles o resultan nocivos los proteccionismos para una economía? Los proteccionismos son el peor enemigo de las economías. Han destruido economías de países enteros. Todo el bloque comunista, por supuesto, feneció por un sobreproteccionismo de parte del Estado. No deben regresar. En esa clientela democrática, cuando llegan al poder los partidos, les quitan las aspiraciones con dádivas a los ciudadanos. Sí, digamos que nosotros tenemos una sociedad que no es una sociedad participativa ni una sociedad consciente. Es una sociedad que está integrada por sujetos que en lo general, no quisiera ser abusivo, pero que en lo general buscan algún grado de patrocinio, de financiamiento en las dádivas gubernamentales. Pero esto no solamente es a través de estos esquemas o de estos programas de protección social, entre comillas, sino lo es en la concepción misma del fomento científico y del fomento intelectual y artístico, donde todos son estímulos adicionales a los salarios, donde el que pone las condiciones de liberación de estos recursos, pues también define la agenda pública, los temas, los alcances y demás. De modo tal que cuando nosotros revisamos la actitud en lo público, en lo social ordenado, de artistas, de creadores, de científicos, de pensadores, pues lo lamento decir, pero deja mucho que desear. Se suelen alinear al poder en turno para mantener esos privilegios. Rechaza específicamente las intervenciones particulares del Estado para fomentar tal o cual actividad, para proteger tal o cual sector en mayor beneficio de la comunidad. El argumento que emplea es profundamente práctico. El Estado no sabe cómo hacerlo. Adam Smith. En México existe y persiste una terrible desconfianza hacia la iniciativa privada. Quieren ser empresarios. ¿Es buen empresario el gobierno? Está demostrado que no. Bueno, ahí está históricamente el manejo de Petróleos Mexicanos. Actualmente es la empresa más endeudada del planeta. Y aún así, el rescatarla significa una necesidad importante para la administración pública federal, pero también implica un riesgo. Muchas calificadoras dicen que la calificación crediticia soberana del país estaría comprometida en ese empecinamiento por rescatar una empresa que básicamente ya no vale nada. ¿Usted cree que el Estado es un buen empresario?
Yo creo que el Estado no tiene por qué ser empresario. El Estado tiene una función primigenia, que es la de obsequiarle seguridad y justicia a la gente. El Estado se debe comprometer a no meterse con la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Y solamente le tiene que pedir una cosa a cambio a las personas, que no se metan en la vida, la libertad y la propiedad de otra persona. A eso se tiene que limitar la función de un Estado. Si eso se entiende, como que también se va a meter en temas de salud, quizá, de educación, quizá, pero hasta ahí. ¿Cuál debe de ser el papel del Estado ante los ciudadanos? El papel del Estado debe estar reducido a tener la función de generar las condiciones mínimas para que haya un piso parejo para todos. También una responsabilidad del Estado sería gastar correctamente. Al Estado le corresponde, por ejemplo, la creación de la infraestructura necesaria para que se desarrollen las empresas, carreteras, telecomunicaciones, este tipo de cuestiones que permiten que haya una mejor desarrollo económico, que las empresas lleguen, que las empresas sean productivas y que los ciudadanos tengan cada vez más oportunidades de desarrollo. ¿Cuál debe ser el papel real del Estado con el uso de impuestos para impulsar el crecimiento económico? No pueden reducirse a hacer estímulos, becas o financiamientos privatizables que no tienen ninguna incidencia en la vida económica ni en el sacudimiento de las condiciones de pobreza del sujeto. Entonces, me parece que el tema de los impuestos es un tema clave, pero si los impuestos los reducimos al paternalismo oficial, estamos absolutamente perdidos. Los impuestos tendrían que ser utilizados única y exclusivamente para detonar condiciones generales de la producción. ¿Cuál debe ser el papel real del Estado con el uso de los impuestos para impulsar el crecimiento económico? Los impuestos son un expolio al esfuerzo del ciudadano, así hay que verlo. Quizá en algunos casos sea necesario, pero el impuesto que emana del bolsillo de la gente tiene que ser reinvertido para beneficio de la gente, no para redistribuir riqueza de manera absurda, ¿no? Entonces creo que se tendría que incentivar la generación de nuevas empresas, invertirlo en la seguridad de la gente, en servicios públicos de calidad. Aquellos que luchan por la libre empresa y por la competencia no defienden los intereses de aquellos que son ricos. Hoy, ellos quieren que se deje libertad a los hombres desconocidos que serán los emprendedores del mañana. Ludwig von Mises. ¿Cómo ayuda a un legislador federal a que se genere emprendimiento, innovación? Yo le apuesto un país de emprendedores, yo le apuesto un país con muchas patentes, con mucha inventiva, con mucha creatividad, y esto hay que fomentarlo. Ahí está en los jóvenes, ahí está en los niños, simplemente hay que inyectar esos incentivos. Entonces, bueno, yo creo en incentivos fiscales para la creación de nuevas empresas, especialmente para las empresas creadas por los jóvenes, creo que es la parte que nos toca. Sin embargo, siempre hay trabas. No solo hay trabas. Este gobierno, por ejemplo, desapareció el Instituto del Emprendedor. Tenemos el sexenio con la menor generación de empresas de los últimos 50 años. Es realmente increíble lo que está sucediendo. Y no es nuevo, es también de tiempo atrás, pero este gobierno se lleva la corona. ¿Son la competencia, la calidad, precio, innovación y los consumidores los reguladores naturales del mercado a decidir a quién comprarle? Sí, no. Digamos que esos consumidores van a ejercer su derecho de adquisición ante una oferta dada, de modo tal que no es una oferta libre, es una oferta que ya está determinada por el control oligopólico de la propia producción, por la inducción gubernamental de las tarifas, de los servicios, de los bienes que se expenden, de modo tal que el consumidor no existe como una realidad libre en abstracto. ¿Capitalismo o socialismo? Capitalismo, sin duda alguna, porque el capitalismo es tal vez la expresión económica más acabada de lo que tiene que ver con la libertad. La misma selección natural de la naturaleza es así, ¿no? Quienes son más aptos, quienes le echan más ganas, son los que salen adelante. Y esa es la esencia del capitalismo. El tiempo más importante de libertad es ser lo que realmente eres. Jim Morrison. Después de un piso parejo, son nuestras diferencias en capacidades, habilidades, talentos y puntos de vista nuestra mayor riqueza como humanidad.
son nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestra capacidad para crecer, nuestra energía creativa, nuestra capacidad para emprender, para crecer, que no tiene límites. Eso es lo que nos hace diferentes de una persona de la otra. Pero ante la ley, todos somos iguales. Cuéntame de tus aspiraciones. Yo quiero estudiar en el extranjero. Y la carrera que yo quiero es ser ingeniera en tecnología. Me llama mucho la atención la innovación en la tecnología y en la ciencia. ¿Cómo va evolucionando año tras año? Y, por ejemplo, Ada Lovelace es una figura muy importante para mí que me ha motivado, ya que fue la primera persona en crear un algoritmo. ¿Quieres ser ingeniera en tecnología? ¿Cómo vas a lograr este objetivo? Considero que lo voy a lograr siendo muy constante, muy disciplinada, yendo por mis metas fijas, no desviarme por nada, cumplir todos mis sueños y desenvolverme y desarrollarme más como persona. Poder alcanzar grandes metas, poder ir a una muy buena universidad en el extranjero para poder tener todos los conocimientos sobre la tecnología y poder emprender algo más grande. ¿Qué le dice usted a los jóvenes, las mujeres, los hombres de este país que quieren generar, tener una aspiración en la vida y concretarla? Si los jóvenes supieran que una vez que se gradúen y que ejerzan su profesión van a ser objeto de un expolio del Estado, si supieran que el gobierno les va a quitar alrededor del 46% del dinero que ganan, seguramente se involucrarían más en política. Pero adicionalmente a esto, creo que tenemos que incentivar que mujeres, hombres, adultos, adultos mayores incluso, tengan la capacidad de emprender su propio negocio, su propio proyecto de vida, y que el límite es su creatividad, y que para esto deben de estar completamente libres de ataduras de parte del gobierno. En la naturaleza de las innovaciones está implícito el vértigo de emprender grandes cambios para poder dar grandes saltos. El mejor camino para que una nación se proyecte mejor en el futuro es que definitivamente asuma que solo innovando podrá alcanzar a los países más prósperos. Joseph A. Champeter.